Hello, welcome everybody. Hola, bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a esta clase. Por favor, abre tu libro. Go on to the page number 32. En la página número 32 and 33, en la 32 y 33 de tu libro, vamos a encontrar una historia. We need to read the story and then we need to make an exercise. Vamos a leerlo. Luego de leerlo, vamos a realizar un ejercicio. En esta parte vamos a leer, por favor, en ambas páginas. Read and underline the correct answers. Si tú puedes hacerlo, acá aparece el disco. You have the disc, the CD. Pon tu CD en el track número 18. En el 18 vas a encontrar la narración de esta historia también. Ok, the Galapagos Islands are in the Pacific Ocean. They are very old islands. Dice que las Islas Galápagos se encuentran en el Océano Pacífico. Ellas son muy viejas, o sea, tienen ya muchos años estas islas. The Galapagos Islands. En estas Islas Galápagos, veamos qué más podemos encontrar. There are more than five 1,000 species of animals and hundreds of plants on the Galapagos Islands. Some of them exist only in this part of the world. Dice que hay más de 5,000 especies de animales y cientos de plantas en las Islas Galápagos. Algunas de ellas existen solamente en esa parte del mundo. Ok, vamos ahora a la página page number 33, a la página 33. The Galapagos giant tortoise lives on the islands. This tortoise is very large and can weigh 250 kilograms. Dice que las tortugas gigantes de las Islas Galápagos, estas tortugas son muy grandes y pueden pesar alrededor de 250 kilogramos de peso. It can live for 100 years. There are now only about 1,500 of them. Dice que en las Islas Galápagos también con estas tortugas, ellas pueden vivir alrededor de 100 años. Y solamente hay 15,000 de ellas. Bueno, habían 15,000 de ellas en el tiempo que realizaron, que hicieron este libro. The Galapagos penguin also lives in these islands. It's small, growing up to 25 centimeters. It's the only penguin in the northern hemisphere. Dice que también los pingüinos de las Galápagos viven en esta isla. Son pequeños, tienen un tamaño de alrededor de 35 centímetros. Solamente viven en esta parte del hemisferio, o sea que ellos son pequeños. There are also very interesting plants on the islands. The giant prickly pear is a tall cactus tree that has yellow flowers. These flowers are the favorite food of turtles and iguanas. Dice que hay algunas especies muy interesantes de plantas en esta isla, como por ejemplo el de giant prickly pear, que es una especie de cactus, un árbol como un cactus de color que da flores de color amarillas, y esas flores son las favoritas para comer de las tortugas y de las iguanas de las Islas Galápagos. Ok, come back to the page number 32. Vamos ahora a la página número 32 y en esta página vamos a ver que tenemos una comprensión lectora. Vamos a subrayar, you need to underline the correct word. The Galapagos Islands are in the, ¿en qué lugar está? ¿En Arctic Ocean o Pacific Ocean? Remember, underline Pacific Ocean. Ok, vamos a subrayar. Tú lo vas a poder hacer de una mejor manera que yo. Oops, sorry. Y Pacific Ocean. Number two, there are plants on the Galapagos Island.
¿Cuántas? ¿Cuál es la respuesta? A o B, más de 5.000 o cientos de ellas. Serían underline A. La A. ¿Ok? En next, vamos a continuar. The Galapagos giant tortoise is heavy o tall. It's heavy, son muy pesadas. Sé que las tortugas Galápagos son muy pesadas. Number four, the flowers of the giant prickly pear are, ¿de qué color son estas flores? Green or yellow. Yes, they are yellow. Ok, number five. Like to eat the flowers of the giant prickly pear. ¿Quiénes les encantan? Iguanas, iguanas or penguins. The iguanas. Ok, underline iguanas. Number six. There's penguins in the northern hemisphere. A small group of or one species of. Dice que hay un pequeño grupo o una especie de pingüinos en esta parte del hemisferio norte. A or B. B is the correct. Great. Ok. Next. We need to be continued to the next page. Vamos a irnos a la página page number 34. Vamos a irnos a la 33, por favor. Go on to the number 33. Y vamos a resolver Mega Galápagos Species Poster. Aquí hay que realizar un póster acerca de las especies de las Galápagos. Ok, ¿qué vamos a hacer? In a piece of paper, en una hoja de papel o en tu cuaderno, en una sola hoja, vas a dibujar lo siguiente. How to make the poster. ¿Qué necesitas para hacer este póster? Investigate one of the species from the Galapagos Island on the internet. En el internet investiga una especie diferente de las que ya mencionamos acá de las Islas Galápagos. Luego, ya que tengas tu animalito, la especie o lo que tú hayas encontrado diferente, lo vas a draw image of the species, vas a dibujar las imágenes. Luego, write the letter of your poster on a piece of cardboard. Lo vas a hacer en una hoja de papel o en tu cuaderno. Write key facts about your animal, name, size, etc. Dice, escribe claves de algo de este animal. Puede ser su color, su tamaño, su forma. Glue the information onto your poster. Dice, pégalas la información de tu póster en tu póster, sí, o sea que dibujes o que tú pegues la información. Share the information with your classmates. Vamos a solamente esta parte no la vamos a hacer. De presentar la información, sino que solamente vas a hacerlo en el póster. Este es el ejemplo de cómo puede quedar. Así, esto es lo que tienes que poner: name, el nombre del animal o la especie que investigaste, y vas a escribir key facts, o sea, las claves de lo que vas a decir de él. Name, nombre, size, talla, tamaño, life, expectation, o sea que cuánto tiempo puede vivir, su color, hábitat, cuál es su hábitat, en qué parte de esa isla se nace o se reproduce la especie, food y qué come. Ok, when you finish this, cuando tú termines esto, vas a tomar fotos de ambas páginas y también de esta actividad y me la vas a enviar al correo o por medio de la plataforma, de preferencia a los que usan la plataforma en la plataforma, por favor. Ok, now, we need to be continued to the next page. Vamos a cambiar la página y nos vamos a ir a la página número 34, page number 34. The page number 34, we have another exercises. Acá tenemos otros ejercicios que vamos a realizar. Listen and circle the correct option. Otra vez aparece aquí el CD. Puedes escuchar este track en el número 19 y para que tú tengas más referencias.
Dice, listen and circle the correct option. Escucha y circula las opciones correctas. Dice, the Sahara Desert in Africa is a hot and dry place. Dice que el desierto del Sahara en África es un lugar muy caluroso y seco. But it, ahora vamos a empezar a circular las palabras que vamos a escribir. Was is for past. Es el pasado del verbo to be. Was is affirmative. Was es fue. Y wasn't es no fue o no estuvo, ¿sí? Entonces, veamos acá. But it, vamos a escoger si es was o wasn't like that in the past. Pero este no fue. Entonces, vamos nosotros a circular. Everybody circle wasn't. Yo sé que tú lo vas a hacer mejor que yo. No soy muy hábil con mi lapicito virtual. Bueno, was, ahí estamos. Entonces, ahora, vas a, ya que circulaste was, like that in the past. No fue lo mismo en el pasado. It was wet and cold. Dice que fue, acá circulamos, yo voy a hacer mejor una línea, was, fue muy húmedo y frío y agradable el clima. It was or wasn't desert then. Dice que no fue un desierto. Entonces acá wasn't. It was or wasn't a savanna. It wasn't a savanna. Dice que este no fue una sabana. ¿Sí? Esto no fue una sabana. Entonces vamos a circular aquí que no fue una sabana. There were, cuando utilizamos were es porque está involucrado a varios. Es el plural del pasado, fueron. Y weren't, no fueron o no hubieron. Entonces veamos acá, dice, there were, vamos a cambiar de color del lapicito para que se nos haga más fácil. Many lakes, dice que hubieron algunos lagos. And there was water for people, animals. Y dice que hubo también agua. There was, vamos a subrayar acá que hubo agua para muchos de los animales y las personas. The grass, el pasto o la vegetación, era alta y verde. There, dice que allí también hubieron jirafas. There were giraffes and elephants in the Sahara. Imagínate, el desierto del Sahara era espectacular. Había mucha vegetación. Ok, now, vamos a continuar. Look and complete the pictures. Mira y completa y compara. Sorry, look and compare the pictures. Observa y vamos a comparar las imágenes que están acá. In picture A and picture B. Dice acá, last weekend, la semana pasada. In picture A, the boat was gray. In picture B, the boat was blue. O sea que en el A fue gris y acá fue azul el barquito. Ok, ¿qué otra cosa podemos describir de estas dos imágenes? Hagamos una más. Busquemos a el perro. Ok, dog. Observa, aquí está el dog. Ok, vas a escribir acá, vas a copiar esto, in picture A, vas a copiar acá, in picture A, coma, the dog, dog, D-O-G, the dog was small, was small. Small se escribe S-M-A-L-L. Luego vas a escribir la punto y seguido y vas a escribir
In picture B, the dog was